Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. En primer lugar, quiero expresarles que me siento honrado, agradecido y feliz de estar aquí. Como decía el hermano que con palabras tan amables hizo mi presentación, efectivamente yo le debo muchísimo a los grupos de oración. Aquellos grupos de hace 40, 35, 30 años marcaron para siempre mi vida y la marcaron para bien. Y por eso lo primero que quiero decirles a cada uno de ustedes es: amen sus grupos, amen sus comunidades. El Señor, aún en lo pequeño, está haciendo cosas grandes. Así que ese lugar, ese hogar espiritual que es tu grupo de oración, ha sido escogido por Dios para hacer verdad el Evangelio, para realizar su obra de amor. Y yo soy testigo de que eso sucede así. Voy a dividir esta presentación, este compartir, en unas 5 partes. Primero voy a comentarles un poco sobre mi propio testimonio, para que, repito, amemos nuestra renovación carismática. Segundo, voy a subrayar elementos propios de la renovación, es decir, cuál es la novedad que la renovación ha traído a la iglesia. En tercer lugar, vamos a comentar con mucha honestidad algunos límites que ha tenido también la renovación carismática. No nos vamos a creer perfectos, ni que todo está bien y que todo funciona. Tenemos límites, hemos cometido errores también. En cuarto lugar, la parte tal vez central, vamos a hablar de los desafíos que tenemos que enfrentar hoy. Y en quinto y último lugar, es decir, poco antes del desayuno, vamos a... No, esa cara de pánico que ponen algunos, hay que estar ágiles, ¿ah? Esto tiene agilidad mental. Entonces, como quinta y última parte, vamos a comentar algunas propuestas que pueden ser útiles. Bueno, en primer lugar les comento algo sobre mí mismo. Les cuento que yo tengo un poquito más edad que la renovación carismática. Un poquito más. La renovación cumplió 50 el año pasado. Y yo cumplí 52 el año pasado. O sea que yo soy más viejo que la renovación. Les comento que de niño yo conocí la renovación carismática. Hay especialmente dos sacerdotes, o mejor un sacerdote y un obispo, que llevaron la renovación a Colombia. Este sacerdote de la comunidad de los eudistas se llamaba Rafael García Herreros y el obispo se llamaba Jaramillo. No, Diego no, Diego viene después del padre García Herreros, Alfonso Uribe Jaramillo. Bueno, yo conocí al padre García Herreros cuando la renovación tenía pocos años de existencia. Yo debía tener como unos 10 y la renovación estaba en su infancia. En la ciudad de Cartagena conocí una experiencia de oración con el padre Rafael García Herreros. Fue la primera vez que yo vi la gente levantando sus manos, la gente cantando, la gente aplaudiendo, celebrando a Dios. Y aunque yo era un niño, en aquella época me impactó que era algo diferente. Luego debo reconocer que esa experiencia quedó únicamente como un recuerdo, como una cosa rara, porque nosotros como familia no empezamos a asistir a los grupos de oración en ese momento. Pero años después, mis papás se vincularon a un grupo de oración ya en la ciudad nuestra, en Bogotá.
Y para mí fue una gran bendición ver sacerdotes que predicaban con un amor especial. ¿Sabe con qué asociaba yo la renovación carismática? Con amor, con la palabra amor, con la palabra convicción. Yo veía que estos sacerdotes, los que habían tenido esta experiencia de renovación carismática, predicaban con especial fervor, tenían más fuego. Eso era lo que yo sentía en aquella época. Ya tenía unos 14, 15 años. Por supuesto, no eran más sacerdotes ni menos sacerdotes que los demás, pero a mí me llamaba la atención que tenían fuego, que tenían amor. Y eso es algo que siempre tiene un impacto en la gente. Tú sientes cuando una persona está hablando como quien repite algo que ha oído, y tú sabes cuando una persona está hablando porque lo ha vivido. Entonces, ese grupo de oración que se reunía en una parroquia, la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Bogotá, ese grupo de oración fue definitivo para mí, porque esa experiencia de estos sacerdotes, de ese amor, de esos cantos, realmente llegó a mi corazón. Y ahí fue la primera vez que yo sentí un impulso de dedicarme a Dios. Yo tenía 15 años de edad y ahí sentí por primera vez qué hermoso dedicarse a Dios, qué hermoso llevar su palabra, qué hermoso ser testigo de su evangelio. Pero aquí viene una parte de la que siempre me ha avergonzado, pero que no voy a dejar de contarla porque es parte de mi historia, es parte de mi vida. Estaba yo terminando mi secundaria y resulta que en mi país estaban empezando las olimpiadas de matemáticas, unas competencias de solución de problemas de matemáticas. Y por cierto, fue aquella la primera vez que vine a este país. Eso fue en 1981. Hubo olimpiadas de matemáticas en la ciudad de Washington y yo vine aquí a Estados Unidos. Y entonces, como me fue muy bien en mi país en esas olimpiadas, mis intereses cambiaron. Dejé de lado la fe, dejé de orar, dejé de ir a los grupos, dejé la misa, dejé todo, porque estaba fascinado con el mundo de la ciencia, porque estaba fascinado con el mundo de la inteligencia. Por supuesto, a mí me da vergüenza decir esto en público, porque yo siento que de alguna manera fue darle la espalda al amor primero. El amor primero fue Dios. Dios me había llamado desde esa temprana edad, desde los 14, 15 años de edad, y yo pues debo reconocer que no respondí en ese primer momento. Tuve como un fervor, un primer entusiasmo, pero después me dejé llevar por otro amor, me dejé llevar por otro entusiasmo. Y ese otro entusiasmo fue el de la ciencia, el del conocimiento. Mis papás, debo decir también, estaban tan contentos con la idea de que su hijo era muy inteligente. Estaban tan contentos con eso que ellos tampoco me hicieron fuerza para que yo practicara con más frecuencia mi fe. Puede decirse que me vieron abandonar la fe, abandonar la práctica de la fe, y se quedaron tranquilos. Eso tampoco es bonito decirlo. Pero ¿sabe por qué le cuento estas cosas? Para que nos demos cuenta que uno puede perder grandes tesoros sin siquiera enterarse. A veces uno cree que apartarse de Dios es simplemente cuando se comete un sacrilegio, un terrible pecado mortal, una cosa escandalosa. Ten cuidado. Hay una manera de apartarse de Dios que se llama descuido, que se llama enfriarse, que se llama emperezarse. Uno se va volviendo perezoso. ¿No te ha pasado eso, que tú estabas asistiendo a tu grupo de oración y te fascinaba y después una noche está haciendo mucho frío y tú dices, no, mejor me quedo en la casa? Y otra noche, no, si ahora viene el Super Bowl, y entonces más bien me quedo en mi casa. Y otra noche van a dar mi programa favorito y van a dar noticias de mi país y me quedo en la casa. Y otra noche es el cumpleaños del compadre. Y otra noche parece que el niño quiere que yo me quede. Y sin darte cuenta te vas enfriando. O sea, a ti también te puede pasar. Uno no se da cuenta de eso al principio.
Uno sigue pensando que uno es bueno y uno sigue pensando que su experiencia de Dios está igual, pero en realidad uno se está enfriando. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Yo me estaba enfriando en mi fe. Yo le estaba dando la espalda a Dios. Te digo, yo dejé la oración. Ya me parecía normal levantarme en la mañana y ocuparme de mis cosas. Si acaso una señal de la cruz que más parecía un garabato sobre el pecho, y a correr a mi estudio, a mis cosas. Se me había olvidado esa frase tan importante que dice Jesucristo en el Evangelio: yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. ¿Te acuerdas cuando Él se pierde allá en el templo? Que entonces dice: yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Pues resulta que a mí eso se me había olvidado, porque yo solo me preocupaba de mis cosas. Y realmente, ese tiempo, aunque tuvo muchos éxitos académicos, fue un tiempo en el que yo me di cuenta que uno, por distracción, por pereza, por dejarse llevar, puede perder grandes tesoros. Y esa enseñanza me ha servido muchísimo, porque sabes una cosa, lo mismo pasa también en el amor de pareja y en el amor de familia. ¿Cómo empiezan los divorcios? Los divorcios no empiezan porque un día los dos se aman intensamente y al otro día empiezan a insultarse, ¿no? ¿Cómo empieza el divorcio? ¿Cómo empieza? Empieza porque se enfría la relación. Cuando eran novios, tenían necesidad de sentirse, se tomaban de la mano, se abrazaban, se saludaban, se despedían con un beso. Pero después va pasando el tiempo y ya se despiden a 15 metros de distancia. ¡Adiós! ¡Adiós! Y la otra por allá grita: ¡adiós! ¡Que te vaya bien! Entonces, lo que nos pasa, y esto quiero que lo aprendamos bien, lo que nos pasa con Dios nos pasa también con el prójimo. Tú no pierdes a tus hijos en una mañana o en una tarde. Tú empiezas a perderlos y durante meses y meses se te van yendo y no te has dado cuenta. Y tú empiezas a perder tu esposo no en una mañana ni una tarde. Tú empiezas a perderlo en semanas y semanas de descuido. Y un día descubren que son como dos extraños durmiendo en la misma cama. Exactamente lo mismo nos pasa con Dios. Entonces, a mí esta enseñanza de esa terrible incoherencia que yo tuve después de haber sido visitado por el amor de Dios me ha servido para darme cuenta que uno, por descuido, puede perder grandes tesoros. Pero aquí viene otra parte, otra enseñanza que es todavía más hermosa y más necesaria. Y es que Dios, óyemelo bien, Dios hará todo, y te lo repito, hará todo por recuperarte, porque te ama. Porque te ama, Dios te está buscando. Dios te está buscando. Óyemelo bien. Dios no se resigna de verte mediocre, de verte confundido, de verte triste, de verte frío, apagado. Dios no se resigna. Dios no se queda tranquilo con que nosotros estemos lejos. Y Dios empezó a llamarme por dentro y por fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Dios me llamó por fuera. ¿En qué sentido? Utilizó a una persona para volverme a llamar a los grupos de oración de la renovación carismática. Esa persona para la que estaré siempre agradecido es mi propio hermano. Yo soy el tercero de cuatro hijos. El segundo de ellos, un hermano mío, un día me dice: mira, hay un grupo aquí y yo veo que los jóvenes hablan y dan testimonio de la fe y me gustaría conocerlos más. ¿Me acompañas? ¿Me acompañas?, dice él. Y yo fui motivado por mi hermano. Mi hermano fue un instrumento para llevarme nuevamente al Señor. Pero yo no fui bien preparado. Y si comento estas cosas que, repito, me dan vergüenza, es para que tú te des cuenta que el amor de Dios no se frena ni siquiera con lo mala clase que uno es, ni siquiera con lo desagradecido que uno es,
Nada frena el amor de Dios, nada, y tenemos que tener una confianza absoluta en el poder de ese amor. Entonces mi hermano me invitó a ese grupo, yo fui a ese grupo un poco mal preparado, después de haber tenido un buen comienzo, ojo, después de haber tenido un buen comienzo, ya yo iba mal preparado. Me pareció aburrido, me pareció largo. Lo único que me gustó esa noche del grupo de oración fue una muchacha. Cuando salimos del grupo, me pregunta mi hermano, ¿qué te pareció? Yo la verdad no tenía ganas de regresar, pero con la esperanza de volver a ver a esa chica. Fíjese Dios cómo se vale todo, ¿no? Con la esperanza de volver a ver a esa chica, volví la siguiente semana, solamente para descubrir que ella no estaba. No aplaudan, ¿no ve que no estaba? Son los caminos de Dios, o sea, Dios se vale de todo. Bueno, y ese día, cuando ya vi que la chica no estaba, dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Me salgo? Pues tampoco me voy a salir. O sea, queda demasiado mal eso. Entonces voy a ponerle cuidado a ver qué es lo que hace este poco de gente. Y ese poco de gente, me di cuenta que tenía alegría, tenía amor, me di cuenta que se querían unos a otros, me di cuenta que compartían la palabra de Dios. Mi mundo en ese momento se había vuelto la universidad, el éxito académico, preparar una gran carrera para tener gran fama tal vez, o quién sabe cuáles eran mis ideas. Pero ¿sabe lo que yo vi? Ellos tienen lo que yo no tengo. Por eso yo les quiero decir a ustedes, hermanos muy amados, no dejen de sonreír. No dejen de mostrar su alegría. No dejen de mostrar su gozo. Porque la gran carta de presentación del Evangelio es tu cara, es tu sonrisa, es tu alegría, es tu abrazo. Yo me di cuenta que yo estaba buscando muchas cosas de este mundo. Pienso que sobre todo en el orden de la ciencia y la fama. Yo estaba buscando demasiado esas cosas, demasiado. Pero yo mismo me daba cuenta que me estaba haciendo falta la sencillez, la alegría, el amor. Por eso les digo, aunque sean feos, sonrían. Sonrían. La verdad es que el Evangelio no es complicado. Y la verdad es que el Evangelio tiene un poder para cautivar, un poder para seducir. Y hubo otra cosa que me pasó en ese grupo de oración y que la he contado varias veces y también la voy a repetir aquí. En ese grupo de oración había sobre todo dos señoras que viven todavía, ya están bastante mayores. O sea, si yo tengo esta edad, ¿qué edad tendrán ellas? Estas dos señoras a las que les debo tanto, una se llama la señora Nora y otra se llama como una líder que existe aquí en San Bernardino, Marina. Pero esta, por supuesto, es otra Marina. No vengan a decirle aquí, el padre dijo que usted está viejita. No vayan a hacer eso, porque no me vuelven a invitar. Entonces mira, Nora y Marina, dos señoras, trabajaban muy bien ellas. Y lo que más me llama la atención es que una de esas reuniones, la señora Marina lee un texto, me acuerdo que era de San Pablo. No recuerdo si era Hechos de los Apóstoles o directamente las cartas de San Pablo. Y hacíamos mucho el ejercicio de compartir, ¿qué te dice esta palabra? ¿Esto qué te dice? Y me pasan a mí la Biblia, y yo tengo la Biblia y tengo ese pasaje, y me mira esta señora Marina,
que repito, vive todavía, me mira ella y me dice: Nelson, ¿y a ti qué te dice esta palabra? Y yo me sentí en blanco, me sentí totalmente confundido. Yo vi esa palabra y yo sentí como si fuera chino avanzado. O sea, esto no me dice nada, no entiendo nada. ¿Y por qué te estoy contando estas cosas? Porque te puede pasar a ti también. Y te digo esto para que no te asustes. El hermano en su presentación dijo: Fray Nelson ha predicado en muchos lugares. Es verdad, hasta Asia he ido. Yo he estado predicando en Macao, en Hong Kong. He estado predicando en Taiwán, en Tokio, en Amro. Yo he estado predicando en Portugal y en Inglaterra, y en Irlanda y en Canadá y en Paraguay y en España. Y quiero que sepas que esa persona que hoy el Señor la está llevando a predicar a todos esos lugares, un día tuvo delante de él una Biblia y no sabía qué decir. Para que te des cuenta que Dios es poderoso, y que si un día tú te sientes así, no te desesperes, simplemente piensa: yo necesito el auxilio del Espíritu Santo. Y si tienes paciencia y si tienes amor, el Señor hará grandes cosas en ti, porque Dios, aún con lo pequeño, ya lo dijimos, con lo pequeño hace cosas grandes. Aún con lo pequeño díganlo fuerte para que escuchen los de atrás. Aún con lo pequeño amén. Eso es así. Y yo me sentí completamente bloqueado, pero lo mejor fue que yo en ese momento sentí, aunque supuestamente yo tenía muchos estudios y me iba muy bien en la universidad, una cosa es tener conocimientos y otra cosa es tener sabiduría. Y sobre todo, como bien lo dice el apóstol Santiago en su carta, una cosa es la sabiduría humana y otra cosa es la sabiduría divina. Y de nada te sirve saber cómo vivir en esta tierra si no sabes cómo salir de esta tierra para la casa de tu Padre del cielo. ¿Amén? Eso es lo que necesitas. Y eso es lo que te da la palabra. Bueno, ese grupo de oración y otras grandes bendiciones fueron muy especiales. Ese fue como el llamado exterior que empezó con mi hermano, como les digo. Pero también hubo un llamado interior, y que es una de las razones por las que yo siempre, casi sin excepción, le doy un saludo especial a la Virgen. Porque fue ella. Ella estuvo en mi conversión. Mira, yo estaba estudiando física pura, así, absolutamente idólatra de la ciencia. No que la ciencia sea mala, lo malo fue lo que yo hice, idolatrar la ciencia. Es que las cosas de este mundo no son malas, lo malo es uno, que uno las idolatra. Entonces yo idolatré la ciencia. Y yo estaba en mi idolatría de la ciencia estudiando física pura, y de repente empieza dentro de mí un llamado, una necesidad de conocer a la Virgen María y de ver a la Virgen María. Una cosa impresionante. Yo no podía entender ese llamado. Pero a partir de ese llamado que yo no podía evitar, entonces empecé a hacerme preguntas. Y las primeras preguntas fueron las más sencillas. ¿En esta universidad hay una capilla? Yo ya llevaba años estudiando y nunca me había hecho esa pregunta, nunca. Porque como yo estaba en esa frialdad tan terrible en mi fe, pero gracias a la Virgen empezaron a resucitar dentro de mí esas preguntas. Y volví a la capilla, y volví al sagrario, y volví al sacerdote, y volví a la confesión. Entonces fíjate, el llamado de la Virgen María en mi corazón y el llamado de la renovación carismática a través de ese grupo en mi parroquia hicieron el milagro. Empieza a resucitar un muerto.
Y ese muerto, resucitado, es el que te está hablando hoy. Ese soy yo. Empieza a resucitar un muerto. Y yo quiero que sepas que Dios que lo hizo, lo puede hacer otra vez. Lo puede repetir. Lo puede volver a hacer. Y a partir de ahí entré en diciembre de 1984 a la comunidad. El hermano fue muy generoso cuando dijo de mi tiempo de consagración. Efectivamente, yo he cumplido 32 años, pero 32 años de votos religiosos. De sacerdote, tampoco me ponga tan viejito. De sacerdocio, por la misericordia de Dios, cumplí 25 el año pasado, 25 años. O sea que estoy en mis bodas de plata, o sea que todavía estoy recibiendo regalos, por si acaso. ¿Alguno? Digo, no. 25 años de sacerdocio. Bueno, esa es la historia, no les cuento más, no les cuento más sobre mí. ¿Qué nos queda aquí? Mire, tres enseñanzas. Primera, que si uno se descuida, uno se enfría y se muere. Segunda, que la misericordia de Dios es más grande. Y tercera, que Dios que lo hizo, lo puede volver a hacer. Y lo quiere hacer en tu grupo, y lo quiere hacer en tu casa, y lo quiere hacer en tu vida. Y tú no te puedes imaginar, óyeme bien, tú no te puedes imaginar todo lo que Dios puede hacer contigo si tú de verdad te pones a su servicio. ¿Amén? ¡Amén! Bueno, entonces vamos con el segundo punto de nuestra predicación, las novedades de la renovación carismática. Mencionemos algunas. Yo quiero mencionarte algunas de esas novedades para que apreciemos esta corriente de gracia que se llama la renovación carismática. Algunas novedades. Primero, me gusta esta expresión. La renovación carismática hace de los simples católicos verdaderos testigos. Verdaderos testigos. Dele el aplauso al Señor. Verdaderos testigos. Porque Dios no nos quiere pasivos. Dios no quiere que nosotros escondamos la luz que hemos recibido. Por eso hay una canción que dice, no se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín. Es un texto del Evangelio que también tiene música. No se pone debajo del celemín, no es para esconderlo. Y la renovación carismática nos enseña eso. No te avergüences, no te escondas, no tienes que esconder tu fe, no tienes que andar acomplejado. Si lo que tú tienes es el tesoro más grande que han visto los siglos, y ese tesoro es el Evangelio de Jesús, no tienes que avergonzarte. La renovación carismática nos quitó la vergüenza a muchos de nosotros, nos quitó la vergüenza para que seamos verdaderos testigos. La renovación carismática ha hecho con muchos de nosotros lo que les contaba en mis notas autobiográficas. La renovación carismática puso la palabra de Dios en nuestras manos. La Biblia dejó de ser un libro de adorno. Yo espero que eso se esté cumpliendo en tu vida. Es que hay algunos católicos que tienen la Biblia, pero es un libro pesado, con unos grabados antiguos. Entonces el papá tiene que llamar a los tres hijos mayores. A ver, Hugo, Paco, Luis, suponiendo que esos sean, ¿no?, los hijos mayores. Hugo, Paco, Luis, ¿qué quiere, papá? Ayúdenme a mover esta Biblia. Unas Biblias pesadas. Y ahí entre varios mueven la Biblia. Claro que estoy caricaturizando un poco. Y ahí abren la Biblia. Se abre la Biblia. Es bueno tener reverencia hacia el libro. Pero lo que quiere el libro es que lo leas. Eso es lo que quiere el libro. Está bien que le tengas un signo de reverencia y de respeto a la Sagrada Escritura, porque no es un libro más. Pero lo que más quiere el libro, ¿qué es? Que lo leas. Y eso ha hecho la renovación carismática. Yo no sé si a ustedes les habrá sucedido en las misiones que a veces hacemos los carismáticos, no sé si les habrá sucedido que ustedes, es una experiencia que todo el mundo debería tener, eso de ir puerta a puerta
¿Dónde está? Sí, ¿qué quiere? Mire, venimos de parte de la parroquia, somos una misión y queremos compartir unos textos bíblicos. Ah, ¿ustedes son de los protestantes? Apenas uno les dice que les va a hablar de la Biblia, creen que somos protestantes, creen que somos evangélicos. Porque los católicos tenemos la mala fama de que ni conocemos, ni leemos, ni predicamos la palabra de Dios. Pero la renovación carismática que ha hecho, ha puesto la palabra de Dios cerca de nosotros. Por favor, no perdamos ese tesoro. ¿Qué más ha hecho la renovación? Nos ha enseñado que existen esas herramientas poderosas que se llaman los carismas. Herramientas para la alabanza, como el don de lenguas. Herramientas para la predicación, como la palabra profética. Herramientas para la organización de la comunidad, como el don de discernimiento. El uso de los carismas es potente, es poderoso. Los carismas de sanación. Ha habido grandes testigos, ha habido verdaderos instrumentos de sanación. Algunos de los aquí presentes seguramente han conocido a sacerdotes que han tenido ese don. Tal vez el más conocido en el mundo entero es el canadiense Emiliano Tardif. Los carismas nos recordaron lo que dice el libro más famoso de Emiliano Tardif: Jesús está vivo. Jesús no es un recuerdo, no es una figura del pasado. Jesús está vivo. Y la vida de Jesús, la bendita vida de Jesucristo, la experimentamos sobre todo con el poder de su sanación, el poder de su liberación. Entonces la renovación carismática trajo esa novedad, la novedad increíble de predicar a un Dios que no es un recuerdo, un Dios que está vivo, un Dios del que podemos hablar no como una historia, sino como una realidad presente. Eso nos dio la renovación. La renovación nos dio la experiencia vigorosa del Espíritu Santo, esas experiencias de amor, esas experiencias que hacen que un día te sientas tan gozoso que ya no sabes ni qué palabras utilizar, que te sientas tan gozoso que tú dices, estoy llorando. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Sí les ha pasado? A ver, levante la mano al que le haya pasado eso, sentir que llora de pura alegría, de pura alegría. Mira, 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 eso es una hermosura. Eso es una hermosura. La renovación carismática nos acostumbró a eso, a que Dios nos ama y nos ama hasta la locura, hasta la locura. Y cuando uno se siente locamente amado, cuando uno se siente fantásticamente amado, colosalmente amado, gigantescamente amado, entonces uno descubre una cosa que es muy importante: la embriaguez del Espíritu Santo. Y el que conoce la embriaguez del Espíritu Santo ya no necesita embriagarse de licor, ya no necesita embriagarse de marihuana, así la legalicen. Este mundo corrupto quiere legalizarlo todo. Así legalicen la pornografía, así legalicen la promiscuidad, así legalicen cualquier desorden sexual, así legalicen el juego, el trago, la droga. El que tiene la embriaguez del Espíritu Santo dice, como una campaña que había en mi país: no gracias, prefiero vivir. Prefiero vivir. Yo no necesito comprar muerte. Yo no necesito comprar muerte. No necesito comprar droga, no necesito comprar trago. No necesito comprar pornografía, ni aunque me la den gratis. No necesito, porque tengo la embriaguez del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces, esa embriaguez del Espíritu es un tesoro demasiado grande. ¿Qué más nos dio el poder de la renovación carismática? Bueno, nos dio una cosa muy sencilla: ganas de hablar de Cristo, ganas de evangelizar, ganas de salir a llevar la buena noticia. Qué triste es que un católico se esté muriendo
Y faltándole apenas unas cuantas horas para morir, se acuerde. Mateo capítulo 28. Vayan a todas las naciones. Y este ya muriéndose y diciendo, y yo no fui ni a la casa del vecino. Eso es muy triste. Yo sé que hay distintas vocaciones, ¿cierto? No todo el mundo tiene que evangelizar a través de aeropuertos y de aviones. No todo el mundo tiene que evangelizar a través de lanchas, barcos, carros, trenes. Pero todos tenemos que evangelizar de alguna manera. Y es demasiado triste que llegue el final de tu vida y tú digas, número de personas que conocieron a Cristo gracias a mi servicio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cero. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Mira, después de la misericordia de Dios, que es nuestro gran soporte, que es nuestra gran alegría, nada, nada le va a traer más consuelo a tu corazón, nada le va a traer más consuelo que sentir que te gastaste por Él. Cuando se estaba muriendo Santo Tomás de Aquino, del cual mencionó mi hermano, cuando se estaba muriendo Santo Tomás de Aquino, le llevaron el Santísimo, le llevaron el viático, la hostia consagrada. Y he aquí las palabras que dijo Santo Tomás: te saludo, precio de mi redención. Ay, qué cosa tan linda para decirle a Jesús: te saludo, precio de mi redención. Y dice, por ti, dice mirando a Jesucristo en la Eucaristía, por ti oré, por ti estudié y por ti trabajé. Santo Tomás, que murió a los 49 años de edad, relativamente joven, dice uno, Santo Tomás podía decir cuando se estaba muriendo, me gasté por ti, me entregué por ti. Así hay que morir. Esa es la manera de morir. Y eso es lo que nos da la verdadera vida cristiana, con renovación o sin renovación. Tampoco es que eso sea lo único importante en la vida. Pero lo que nos da la verdadera vida cristiana, ¿qué es? Sentir eso. Llevé tu noticia. Hice lo que podía hacer para que te conocieran. ¿Que te conocieran quiénes? Los del trabajo, los del estudio, los de mi casa, los vecinos, los de la parroquia, los del grupo, los chicos de la catequesis, la persona que ayuda a hacer el aseo allá donde yo voy a trabajar. Yo quise que te conocieran, Jesús. Esa es la manera de morir. Así es como uno tiene que morir. Por ti me gasté. Y eso da un consuelo muy grande. Decía San Pablo, segunda carta a Timoteo, ahora me espera la corona. ¿Qué manera de hablar, ah? ¿Eh? Ahora me espera la corona que el Señor justo juez tiene reservada para mí y para todos los que anhelan su retorno. Así es como uno tiene que morir. El cristiano no tiene que morir en medio de angustias, en medio de preocupación. El cristiano no tiene que morir diciendo, ¿y si no hay nada? Hay una historia muy bonita, no le iba a contar, pero es que es tan hermosa. Estaba hablando, esto le sucedió a un pastor protestante. Tenemos que aprender también que hay buenos ejemplos y buenas cosas que suceden también en otros lugares. Resulta que un hombre joven estaba hablando con un pastor protestante y este hombre joven le decía a su pastor este, le decía, mire, yo tengo mucha angustia por el tema de la muerte. Yo no sé, yo no logro convencerme de que de verdad, de verdad, de verdad uno va a estar seguro. Y estaban hablando de eso en la oficina donde atendía este pastor, que entre otras cosas acababa de mudarse a ese lugar, acababa de mudarse. Y entonces este pastor protestante quería explicarle a este hombre que podemos estar seguros del amor de Dios y bueno, infundiéndole confianza. Pero el otro no lograba convencerse.
Y entonces mire lo que hizo el pastor. Llamó al perrito de la casa, que no era tan perrito, era grande. Vamos a suponer que el perro se llamaba Nerón, como tantos perros. Entonces él llamó Nerón. Y el perro, que estaba estrenando casa como todos, se acercó y con sus patas golpeaba la puerta de la oficina donde estaba el pastor hablando con el otro. Y el pastor abrió la puerta y el perro entra cariñoso, alegre, se tira. Y el otro señor pues ve ese ejemplo, pero no entiende nada. Y mira lo que le dice el pastor protestante. Le dice: este perro, mi perro, nunca había entrado a este lugar. ¿Tuviste que entrar con timidez? No. ¿Entró con miedo? No. ¿Entró preocupado? No. ¿Por qué entró con confianza y con alegría? Porque él sabía que yo estaba aquí. Esa es la muerte del cristiano. No necesitamos conocer el lugar, necesitamos saber quién nos está esperando. ¡Qué bonito! Necesitamos saber quién nos está esperando. Entonces, ¿y cuándo? La pregunta es esta: ¿y qué estoy esperando yo para conocer al que me está esperando a mí? ¿Sí me expliqué? Se la repito. ¿Yo qué estoy esperando yo para conocer, para empezar a conocer al que me está esperando a mí? Eso es lo que nos da una verdadera vida cristiana. Nos da conocer al que nos está esperando. Y por eso la muerte del cristiano tiene que ser una muerte muy tranquila. Bueno, hablemos de algunos límites de la renovación. Mira, hay un peligro de que en la renovación nos apeguemos demasiado a las cosas extraordinarias, a los milagros, a la gente que se desmaya, a la gente que le da tembladera. A veces nos apegamos demasiado a las cosas emocionales y extraordinarias. No hay necesidad de que sea así. Dios obra muchas veces de una manera discreta y sencilla. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia sobre lo que vivió Cristo entre los 12 y los 30 años de edad? Casi nada. Su vida era normal. Él era ¿quién? El hijo del artesano, decía la gente, el hijo del carpintero, el hijo de José. Era esa su vida. Era un trabajador más. Y era el Hijo de Dios, el santo entre los santos, y llevaba una vida tan sencilla, tan ordinaria y tan normal. Cuidado con apegarse a las cosas extraordinarias hasta el punto de volvernos como adictos a eso, porque a veces pasa que uno se vuelve casi adicto a ese tema, al tema de lo extraordinario. A este respecto yo suelo contar una anécdota. Estuve predicando en un país de Sudamérica y entonces al final hicimos un rato de oración, un rato muy bello de oración, y varios de los que estábamos ahí empezamos a orar por la asamblea, a pedirle al Señor que viniera con poder, que viniera con el poder de su Espíritu Santo. Y estábamos haciendo esa oración intensa, realmente se sentía algo muy especial, cuando de repente un señor se desmaya. Técnicamente eso se llama descanso en el espíritu. Cae al suelo. Después otra persona y otra y otra. Nosotros seguíamos orando con el equipo, seguíamos orando y la gente iba cayendo. Una cosa impresionante. A mí eso no me ha sucedido muchas veces, pero me ha pasado. La gente caía. Bueno, tampoco es que yo le dé demasiada importancia a eso, pero la verdad es que sí se caían. Eso es la verdad. Y también es verdad que caían y no rebotaban. Todo hay que decirlo. Bueno, entonces me dice un muchacho, cuando terminamos la oración, me dice un muchacho: padre, qué carisma tan grande el que usted tiene. Es decir, la gente lo trata a uno como si fuera una cosa de uno, ¿no? Uno sabe que no es uno, es el Señor. Pero bueno, este joven me decía eso: padre, qué carisma el que usted tiene.
Este estaba contando cuántos se habían caído. Se le desmayaron 10. Pero le cuento una cosa. Por aquí vino el padre fulanito y a ese se le desmayaron 50. Entonces, fíjate, hay gente que se pega demasiado a eso. ¿Cuántos se desmayaron? ¿Cuántos lloraron? Hay gente que ahora le está dando por temblores. Les dan temblores. Le dio el temblor. Entonces, si hay temblores, que hay Espíritu Santo. Cuidado con eso, cuidado. Porque a veces nos prestamos, es como para ridículo. San Pablo da un criterio muy importante. Los espíritus de los profetas obedecen a los profetas. Las cosas que se convierten como que entró en trance, como que entró en histeria, no le demos tanta fuerza a eso. No le demos tanta fuerza a eso. Entonces, ese es un límite que tenemos. A veces nos volvemos un poco individualistas. A veces se nos olvidan otras dimensiones del servicio de la iglesia. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la promoción humana, con la caridad con los más pobres. A veces nos volvemos tan espirituales, que se nos olvida que hay necesidades muy materiales que también son parte del servicio del Evangelio. Eso nos ha pasado a los carismáticos. A veces creemos que nosotros somos los únicos que sabemos. Y la única misa que vale es la misa del sacerdote carismático. Cuidado con eso. Nos volvemos elitistas. Nos vamos volviendo como una casta. Una casta dentro de la iglesia. Nosotros los que sí conocemos el poder del Señor. Nosotros los que sí conocemos el amor de Dios. Son pecados que hemos cometido. Caemos en elitismo, caemos en individualismo. Otras veces pasa esto, que el Señor ha estado batallando contigo para que te conviertas. Y el Señor, después de 30 años de trabajar en ti, al fin te conviertes. Y luego tú quieres convertir a tu hijo adolescente en 2 horas. Nos volvemos impacientes. Y entonces se nos olvida que Dios ha tenido tremenda, pero tremenda paciencia con nosotros. Pero tremenda paciencia con nosotros. Gigantesca paciencia con nosotros. Y somos impacientes y queremos convertir al esposo o a la esposa o al hijo. A la fuerza. A que se conviertan y a que oren y a que entiendan. Momento. Entonces, ¿cuáles son las principales fallas? Que nos apegamos demasiado a las emociones, demasiado a lo extraordinario. ¿Qué más? Nos pegamos demasiado de los milagros, nos podemos volver individualistas, nos podemos volver espiritualistas, nos podemos volver elitistas. Todas esas cosas pueden pasar. Entonces hay que ser humildes. Y si hablamos de estos límites de la renovación carismática, pues no es para desanimarnos, por supuesto que no, sino ¿para qué? Es para que nosotros entendamos que también nosotros estamos llamados a un proceso de conversión permanente. No creamos que porque estamos asistiendo a un grupo de oración ya somos perfectos. Estar en un grupo de oración no significa que yo ya soy bueno, significa que Dios me está mejorando. Eso es lo que quiere decir. Dios me está mejorando, Dios está trabajando en mí. Dios está trabajando en mí. Vamos a comentar 2 desafíos muy particulares de nuestro tiempo y luego pasamos a algunas propuestas. 2 desafíos muy grandes en nuestra época. Y yo los quiero comentar especialmente para el caso de ustedes, querida comunidad hispana, porque ustedes se van a dar cuenta que estos desafíos tienen mucho que ver con sus familias y sobre todo con sus hijos. Esos 2 desafíos que quisiera que quedaran escritos para quienes están tomando sus apuntes son: el primero es el cientificismo. Es muy interesante el amor de Dios que nos permite hablar de este tema precisamente en el espacio de una universidad. El cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? Es la ideología de quienes piensan que la única verdad es lo que demuestre la ciencia. Y el cientificismo está haciendo mucho daño, está haciendo estragos, especialmente entre los jóvenes, y seguro que entre los jóvenes pueden estar también tus propios hijos.
¿Cómo se manifiesta el cientificismo? El cientificismo se manifiesta con una arrogancia, algo así como que yo no necesito a Dios. No necesito a Dios. ¿Y por qué no necesito a Dios? Porque todo lo explica la ciencia. El cientificismo es un gran peligro en nuestra época. Y hay otro peligro muy grande, y es el segundo que quiero mencionar, y es el subjetivismo. Son dos peligros culturales. El subjetivismo consiste, es hermano de lo que ya decía el Papa Benedicto XVI, es hermano del relativismo. ¿El subjetivismo en qué consiste? En que cada persona tiene simplemente su opinión. Entonces, por ejemplo, en los temas controversiales, ¿cuál es la actitud que toma mucha gente? Nosotros decimos, hay que defender al no nacido, hay que defender al embrión, al feto, al bebé en el vientre de su madre, hay que defenderlo. Esa es tu opinión, yo tengo mi opinión. Entonces todo se vuelve opiniones, porque únicamente lo que a mí me parezca. Son dos grandes desafíos que tenemos hoy. Uno, la gente dice, solo vamos a admitir como verdadero lo que diga la ciencia. Y dos, gran desafío cultural de nuestra época, el subjetivismo guión relativismo. El subjetivismo guión relativismo hace que la gente considere que todas las opiniones son igualmente válidas. Tú consideras que el matrimonio es entre hombre y mujer, bueno, esa es tu opinión, pero yo considero que matrimonio es como se quieran unir ellos. Y esa es tu opinión y yo tengo la mía. Y entonces, la carencia de verdades objetivas en el terreno de la moral y la imposición de la verdad científica en el terreno del conocimiento hacen que la fe cristiana quede particularmente impedida en su obra evangelizadora. ¿Por qué? Porque si tú vas a hablar de Dios, la ciencia no ha podido meter a Dios en un laboratorio, no ha podido analizar de qué está hecho Dios, no está en ningún acelerador de partículas. Por consiguiente, Dios no existe. Y si tú vas a hablar de criterios morales, de criterios éticos, esas son simplemente tus opiniones, no las puedes imponer a nadie, quedamos en manos de lo que diga la ley. Y la ley está en manos de lo que digan los grupos de presión, es decir, los lobbies. Y los lobbies están en manos de los poderes económicos. Entonces todos estamos en manos del poder del dinero. Lo que haga el dinero. Y resulta que hay gente que está inyectando cantidades fabulosas de dinero para lograr que se aprueben leyes que son completamente contrarias al orden humano. Hay una persona por la que tenemos que orar todos los que estamos aquí, son muchos los que se oponen al orden de Dios, pero uno de los más famosos es un hombre que se llama George Soros, S-O-R-O-S, George Soros. Soros, S-O-R-O-S. Ese señor de origen húngaro es un ateo que ha inyectado más de 20 mil millones de dólares. Oiga la cifra, 20 mil millones de dólares para promover divorcio, aborto, matrimonio igualitario, eutanasia en muchos países. Porque una vez que la moral queda en manos de los cuerpos legislativos, entonces queda en manos del dinero. Porque en todas partes, pero sobre todo en este país, por el que nunca dejaremos de orar, en todas partes la democracia depende cada vez más de la financiación, cada vez más. Una cosa que es impresionante de este país, y les repito, yo amo este país y yo oro con frecuencia por este país, y tengo familia, como muchos de ustedes, tengo familia en este país. Pero una cosa que me impacta negativamente de este país es el excesivo lugar que se le da al dinero en la política. Es una cosa impresionante. No sé si te diste cuenta cuando estaba despegando la campaña presidencial para las elecciones de noviembre de 2016, las primeras noticias no eran cuáles son las ideas de Hillary Clinton, ni cuáles son las ideas de Donald Trump, ni cuáles son las ideas de los otros candidatos que había en aquella época. ¿Qué era lo que salía en las noticias? Hillary Clinton ha conseguido 3 millones de dólares adicionales. Donald Trump ha inyectado tanto dinero de su propio capital para su campaña.
Es decir, es el dinero el que está rigiendo, es el dinero el que está mandando. Entonces, date cuenta los grandes desafíos que estamos enfrentando hoy para la evangelización. Por el lado del cientificismo, la gente no quiere admitir como válido lo que no se demuestra en un laboratorio. Y por el lado del subjetivismo, en cuanto a la ética, todas las opiniones son igualmente válidas y finalmente la única que importa es la que haya sido aprobada por la ley, es decir, la que haya salido mejor financiada. Esos son grandes desafíos. Y así llegamos a la parte de las propuestas. ¿Qué nos toca hacer a nosotros, cristianos católicos convencidos, que queremos proclamar el Señorío de Jesucristo? No solamente en el siglo XXI, no solamente en el siglo XXII, sino ¿hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva vamos a estar proclamando su gloria y proclamando su Señorío. ¿Qué nos toca a nosotros? Mire, les voy a contar algunos puntos muy concretos que pienso que nos hacen bien. Van a ser 7 recomendaciones. Sé que algunos de ustedes tienen una memoria portentosa y con solo mirarme y concentrarse pueden grabar todo en su mente. Realmente los felicito. Hay otras personas, en cambio, que veo que sacan sus cuadernos y escriben. Para personas como yo, que tenemos un poco de debilidad mental, esa es una muy buena idea, escribir. Siempre escribir. A uno se le quedan mejor las cosas. 7 recomendaciones. Primera. La primera recomendación es esta. Conserva en tu memoria la síntesis de tu historia de fe. Que no se te olvide, significa esa frase, significa que no se te olvide de dónde te sacó Dios y qué hizo por ti. Eso es lo primero. Conserva fresca en tu memoria la historia de tu conversión, la historia de tu fe. Eso es lo primero. Y esto es muy importante porque esta es la roca a la que tendrás que volver una y otra vez. Cuando muchas cosas parezcan confusas, puedes volver a esa roca. Cuando tu barco parezca estar azotado por la tormenta, hay un ancla firme que te mantiene en tu lugar y esa ancla es lo que Dios ya hizo por mí. Entonces, primero, conserva fresca en tu memoria la historia de tu fe. Segundo, hay que estudiar, hay que formarse. Tiene que llegar una época nueva en nuestros grupos de oración y todos nuestros grupos de oración tienen que entrar en tónica de formación. Porque los problemas del cientificismo, del subjetivismo y otros que no he mencionado aquí, por darle importancia a esos dos que creo que son los mayores, esos problemas no se arreglan simplemente aplaudiendo. Aunque claro que Cristo se merece todos nuestros aplausos. ¡Amén! ¿Quién le da el aplauso a Jesús? ¡Claro que sí! Él se merece todos nuestros aplausos. ¡Bendito su nombre! ¡Claro que sí! Para nosotros está muy bien recordar ese aplauso y dárselo a Él. Pero no vamos a tener las herramientas necesarias si no nos preparamos mejor. ¿Y cómo se prepara uno mejor? Hay que formarse. ¿Cuál es el gran énfasis de este encuentro? Formación. Formación. Uno siempre quisiera que viniera más gente, pero me parece que no estuvo mal la asistencia. Pudiera haber sido mejor, pero no está mal tampoco. Bendito sea Dios. Y que el próximo año sea mucha más gente. Mucha más. Porque tenemos que formarnos. Hay que formarse. Es indispensable. Tenemos que formarnos. Entonces, esa es la segunda recomendación. Tercera recomendación. Ten en cuenta que tenemos que fortalecer nuestros grupos. Dice la carta a los Hebreos. No abandonen sus asambleas. No abandonen sus asambleas. Es decir, el nombre del juego es perseverancia. El nombre del juego es perseverancia. Que es que en el grupo me miraron feo, feo. Hay sobre todo una señora que siempre me mira y hace cara de uy. Yo no vuelvo por allá por ese grupo porque allá no son cristianos, allá son todos unos hipócritas porque hay una señora que siempre que me mira voltea para el otro lado y hace uy. O sea que usted va a dejar su grupo de oración por el uish.
¿De la señora? No. Tenemos que aprender a madurar, a crecer, a perseverar, a ir más allá de eso. Hay que ir más allá de eso. Además, no todas las señoras hacen uish. Hay otras señoras que hacen uish, uish. Entonces, cuarto, importantísimo para el tiempo en el que estamos viviendo, nos lo dice San Pablo: eviten las discusiones estériles. Especialmente en nuestra época, en la Iglesia Católica, hay muchas discusiones que a veces realmente uno no tiene ni los argumentos ni la información para entrar en eso. Sobre todo en nuestro tiempo hay demasiadas discusiones sobre el tema del Papa. Que si el Papa hizo, que si no hizo. Que el Papa casó una pareja en un avión. Entonces, ¿en qué parroquia queda la partida? La gente se pone en unas discusiones. Es decir, se pueden presentar argumentos que sí, que no, que casi, que me gusta, que no me gusta. ¿Qué se saca de esas discusiones? Nada. Entonces no pierda tiempo en eso. Mientras usted está aclarando lo que el Papa debería hacer, a usted se le está olvidando lo que usted debería hacer. Como dicen en inglés, leave the Pope alone. Deje tranquilo al Papa, deje de estarse metiendo en discusiones. Quizás hay algunos espacios en que algunos temas habrá que conversarlos, quizás. Pero en general evitemos las discusiones estériles y nos vamos para el consejo número 5. Por favor, que en nuestros grupos de oración sean abundantes los testimonios. Procure usted que en cada sesión del grupo de oración haya por lo menos un testimonio cortico. No demasiado largo, pero sí, que haya testimonios. La fuerza de los testimonios es incomparable, porque un testimonio significa Dios sigue obrando, Dios lo sigue haciendo. ¿Amén? Entonces hay que tener en cuenta los testimonios. Número 6, hay que apoyarse más en el ejemplo y en los escritos de los santos. Tenemos unos tesoros increíbles, fantásticos, oportunos, pedagógicos en muchos santos. Aliméntate más de ellos. Yo a veces me pongo a pensar, como he tenido tanta relación con temas del protestantismo, ustedes se imaginan con la capacidad de marketing que tienen los protestantes, digo yo, ¿no? Con la capacidad de marketing que tienen ellos, ¿se imaginan lo que ellos harían con la cantidad de santos que tenemos nosotros? Y nosotros dejamos perder ese tesoro. Conozca las vidas de los santos, sus ejemplos, sus testimonios, sus milagros. Hay cosas fantásticas. Utilícelas en la predicación. Te digo una cosa, los santos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y una de las cosas lindas que yo aprendí en el grupo aquel, el que les conté, el grupo donde el Señor me rescató, una de las cosas lindas que aprendí fue que Dios tiene como sus grandes carismáticos a los santos. Los santos son los grandes carismáticos porque son gente que fue fiel a la obra del Espíritu Santo. Y nuestra última recomendación, no se nos olvide, siempre caminar y trabajar en comunión con la Iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Yo realmente me alegro mucho por ustedes, queridos amigos de la diócesis de San Bernardino y también visitantes que están aquí. Pero en particular me refiero a San Bernardino y no porque me hayan invitado en esta oportunidad. De verdad que hay un compromiso de trabajo y de verdadera promoción de la evangelización en San Bernardino, como lo hay en otras partes. Acostúmbrense a caminar siempre en comunión con la Iglesia. Esas son las recomendaciones. Rápidamente repasamos la lista. Primero, conserva fresca en tu memoria la historia de tu conversión, la historia de tu vida desde que el Señor se hizo presente en ella. Segundo, formación. Tercero, fortalecer nuestros grupos. El nombre del juego es perseverancia. Cuarto, evita las discusiones estériles.
Quinto, necesitamos los testimonios, más testimonios en nuestros grupos. Sexto, no pierdas ese tesoro tan grande que son las vidas y los escritos de los santos. Y séptimo, a caminar siempre en comunión, en profunda comunión con nuestra Iglesia Católica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.